¡Saludos! ¡Saludos! ¿Hasta dónde, la macro? Sí. A ver si no se ve nada. Ahí está, vamos a ver si aguanta el calor. Sí, que quieren a esos tres. Y yo no sé por qué a los demás se las perdonaron. Estaríamos hablando de Cedillo. El Fox. ¿Quién más? ¿No más, verdad? Sí. A ver, fue Cedillo, Fox. A ellos dos sí se las van a... Me gusta el Felipe, el Peña. El Salinas, a esos tres sí los quieren. Pues, o sea, al final de cuentas, no, y es que están bien metidos pues con lo de Odebrecht, y no se requiere ser muy visionario para saber que sí van a caer. El Peña sí, el Borolas. En Perú ya está el ejemplo, en el Perú le hicieron lo mismo, empezaron así, también empezaron a rascarle a los expresidentes y pues se dieron cuenta que todos estaban ahí pactados con Odebrecht. Parece que Odebrecht es el diablo, te lleva al éxito pero después al bote. Y ve la pescada. Sí, pero fresco no huele. Y hay a uno que ya les cae la policía a los presidentes. Venimos por ti, caso Odebrecht y Tambo, expresidentes de Perú. Y hubo uno que dijo, no, ahorita salgo, voy a poner un calzón. Y ahí se pegó un tiro. Fíjate, esa es la otra opción. Pero el Peña es joto, el Peña luego, ay, llévenme. Muévelo. Sacúdelo, que trae arena. Vamos a ver las noticias. A ver qué dice. Que va a ser la vienta los cerros.
con la comida, bien rico. Evitar consumir, ¿no? A ver, ¿qué se puede consumir?
procure consumir proteína, o sea, carne, pollo, pescado, salmón, atún, huevo, queso, o sea, principalmente. Verdura, pero básicamente toda la verdura, puede haber una que otra que la contraindique un poco, pero todas las verduras. O sea, papa, camote, eso no. El elote tampoco, pero claro. Pero lechuga, jitomates, espinacas, aceite de oliva, aguacate, nueces, almendras, nueces de la India, o sea, básicamente eso. Sí. Ahora, lo tenemos que ajustar muy individual porque si se come demasiada proteína, puede obtener energía de esa proteína, pero va a transformar esa proteína en azúcar. Carbohidratos. Kilo y medio de carne al día. Exactamente. No. Ahora, pensando en romper el plan, siempre va a ser mejor romperlo con un poco más de proteína a romper con carbohidratos. Con exacto, fat, ¿no? Exacto. Ahora, el empezar un plan de este tipo se recomienda que sea vigilado. Que sea vigilado, y ahorita vamos a ver por quién. ¿Por qué? Porque puede tener algunos efectos adversos. No, ahorita vamos a los efectos. No, todavía no. Espérame, nada más dame la lista. ¿Puedo comer mantequilla? Sí, sí puedes. ¿Puedo comer crema? Puedes comer crema. ¿Puedo comer aguacate? Cantidades de crema también, aguacate también puedes comer. Perfecto, ¿puedo comer, a ver, qué más? Aceite de oliva, puedes hacer comer frutos secos, almendras, nueces, cacahuates, pistaches, puedes comer aceitunas. Ok, ¿puedo comer, por ejemplo, alimentos sintéticos sin azúcar? No. Hay que verlo muy bien, muy detalladamente, qué alimentos. Oye, son las galletas que no tienen azúcar. Ah, no, ¿qué crees? No. Es muy probable que sí tengan carbohidratos. Cero azúcar, pero lo endulzaron, pues como con algún alcohol. Y tiene harina, justo. O sea, de lo que tienes que correr, que es de las harinas. Carne, pescado, huevo, mantequilla, queso, aceites, aguacate. Aguacate, verdura. Claro, obviamente. Exacto. Ahora, tocino. Es proteína alta en grasa, Eva, sí se puede. A ver, es que no entiendo. ¿Por qué puedes comer mantequilla, crema, tocino, aguacate, aceite? Sí, yo así pues puedo comer todo eso. Son alimentos que no tienen carbohidratos por naturaleza. En una etiqueta, aunque el tocino va a decir que tiene proteína, que tiene grasa, pero que no tiene carbohidratos. Entonces, volviendo al ejemplo, en la mañana, entonces, tú le das al metabolismo, a tu cuerpo, tú te comes una rebanada de tocino, no has comido carbohidratos como tal. Entonces, va a seguir yendo a buscar energía de la grasa. Sí, hace todo el sentido. Es que les voy a decir que me clavaron aquí de la dieta keto, que es exactamente lo contrario a la base de la alimentación en México. La cantidad de carbohidratos, es más, confesión, ¿qué desayunaron el día de hoy? Quiero que me lo digan ahorita en Twitter. Venga, ¿qué desayunaron el día de hoy? Yo llevo mi licuado de proteína que me dio el doctor Nicolás Teresa Mier. Mier Terán. Y me comí ahorita 5 almendras, que es grasa buena. Correcto. Aquí traigo toronja. Okay. ¿Está bien? Muy bien. Y esto no sé qué es. Y digamos, la toronja, esa toronja, sí, no, se va a aportar carbohidratos, pero ¿qué crees? No es lo mismo, la toronja muy aportada con el ejercicio y también tenemos que ajustarlo individualmente. Claro. A mí me tocó un yogur, una fruta de mi preferencia. Traigo la espalda madreada. Mira, papaya desayunó la papaya tiene un chorro de azúcar. Sí, empezó con un alimento que le aporta carbohidratos. A mí el plátano. Muchísimo carbohidratos. No me pongan la fruta de mi preferencia. Ana comió avena con carbohidratos. Puro carbo. Pero entonces, otra vez, no es malo. Simplemente hay que verlo individualmente. O sea, no es para una dieta keto. Exactamente. A lo mejor. Claro. Mira, un cuernito de jamón y queso amarillo. El café normalmente tenía azúcar, cuernito. A ver, Norma dice, doctor, hay una entrada, dos claras de huevo con cebolla, ¿qué pasa, Norma? Eso. Y aguacate, una manzana con vegetal, ¿qué es? El queso
plan restrictivo, muy bajo en carbohidratos, supervisado por sustancia en una dieta moderada. Huevo con nopales y café con leche sin azúcar. Huevo con nopales, perfecto. El café, la leche, el café. Claro, desayuno de papaya con plátano. Una bomba. Tres raciones de fruta, correcto. De carbohidratos. Está entrenando para medio maratón y sí, está recuperando. Claro, claro. Huevitos con espinaca y calabaza. Sí. Y una taza de café. Ahí es que la fruta, por eso siempre decimos que, dices, no, desayuné increíble. Me compré en el puesto de la esquina un platón de frutas con granola. Miel de coreja. No, y yo. Algo importante en estos ejemplos que estamos viendo, a ver, quien empezó desayunando proteína, que era el ejemplo del huevo, acuérdense, la proteína nutre el músculo, sí, al nutrir el músculo se activa el metabolismo. O sea, lo que les quiero decir es, el metabolismo no se activa ni comiendo carbohidratos ni comiendo grasa, pero comiendo proteína sí. Si el metabolismo está activo, ¿qué? Entonces, de alguna manera gasta un poco más de calorías y eso también va a ser benéfico. Ese es otro beneficio de una dieta baja en carbohidratos, digamos moderada en proteína y alta en grasa. O sea, vamos a nutrir su masa muscular. Entonces, por eso a lo mejor al principio o en algún punto puede no bajar tanto el peso como tal, pero sí las medidas, porque están nutriendo el músculo y eso al final es lo que también queremos. O sea, tú dirías que de las estrategias más efectivas, fíjense bien la palabra que voy a usar, cuéntame, para desgrasarte, es una dieta keto. Ahí te va. En esa estrategia, lo que más se ha visto que funciona es, si traes una rutina de ejercicio, digamos, moderado, vigoroso, van a tener que bajar un poco el ejercicio para que podamos bajar carbohidratos, mantener la proteína, digamos, adecuada y mantener la grasa adecuada, y eso les va a ayudar a usar grasa como energía, es decir, perder grasa. Claro. Oye, dice aquí una cuenta abierta, yo desayuné un cóctel de frutas con miel, más café sin azúcar, y no conforme con las frutas, un jugo de zanahoria con naranja. ¿Y azúcar? Háblanos de eso. Pues mira, está ahí comiendo y más el jugo muchísimos gramos de carbohidratos como tal, y ahora, si eso fuera todo, y después a lo mejor vinieran jícamas y luego viniera proteína y verdura en la comida y proteína y verdura en la cena, pues ok, todos sus carbohidratos del día se los comió en el desayuno, pero en la comida y en la cena es muy probable que vuelva a incluir carbohidratos. No, es que se pasa de buena onda con la gente. Blanca dice, chilaquiles con queso, crema, pollo, y no conforme se metió un jugo de naranja.
anuales, ¿no? Y llevan una vigilancia estricta. Entonces, eso va a ser, o sea, eso va a ser que tengan muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque si estamos platicando, ¿no?, que en este plan todavía no llegamos, podría tener algunos efectos secundarios, ¿no?, cansancio, dolor de cabeza, ahorita los platicamos. Con esa vigilancia estricta, lo que hacemos es que la pasen bien. Claro, voy a decir una cosa, a lo mejor va a estar muy mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Es que varios me han preguntado muchísimo. O sea, si ustedes les cuesta mucho trabajo la proteína animal, como a mí. Creo que hasta crudo ando a la nutriólogos, que psicólogos, no, estamos no, al pendiente de cada uno de los pacientes. Llevando ya este plan, a lo mejor después de ciertos meses, puede haber calambres, plátano chucho, se me preparaste bien, güey. Puede haber un rendimiento físico, entonces por eso estamos en planes. Sí, yo sabía, dije, no. Puede haber ácido rico elevado en exámenes de laboratorio. Sí, con nada más tres. Me llené, me fui arriba y ya pues, me dio más hambre y abajo. Una rápida pérdida de peso a expensas de grasa, en algunos casos se pueden formar piedras en la vesícula por esta rápida pérdida de grasa. Para todo eso, deben todos los especialistas para evitar que esto pase. Exacto. Yo conozco a varios que están al tiro del cuerpo y han hecho dieta keto. Están perfectos. Pero claro, con supervisión médica. Exactamente. Oye, para la gente que dos tortas de cochinitas y no posea los. Guajolotas se comió. Pues sí, era el último que tenía. Otra vez pagué unas cervezas con eso. Y por eso te la di, pero yo dije, a ver si te la das, si te la agarró milagro, pero ¿quieres hasta afuera en la cola? Dependiendo las metas individuales de cada uno. ¿Quieres ir a otro banco? Ah, que es un metabolismo 100% en un brazo
pues es que se nota un proceso. Oye, bueno, entonces vamos a decir una cosa. ¿Cómo hacemos para... Bueno, muy sencillo. Están los teléfonos, estamos en el observatorio en Santa Fe. En el observatorio estamos en el 523089. Está lleno. También se puede... ¿Qué onda? ¿Va a ir la vuelta o qué? Por ahí en... ¿Otro? ¿En Banamex? Que si era accesible, es muy accesible. ¿Quieres ir a Banamex? Pues, vamos a verlos y ya si no regresamos. Los kilos que tengan para perder, metas individuales, o sea, ¿no? Como en todo, pues a más peso de cierta manera, pues necesitamos una vigilancia más estricta. Y siempre y cuando vamos a buscar la salud de nuestros pacientes, estamos comprometidos. Abracemos a Edgar. ¿Qué dice? Edgar dice lo siguiente. Gel. Así, es un gel frágil. Gel. No bajo. Hago una hora de ejercicio y son 20 minutos de carga. Como poco, muero de hambre. En Twitter. El SARS-CLATS. La Macroplaza. El SARS-CLATS. Pero si se ve menos de esta, vamos con que te pasa con la que. Trae prisa, trae siempre. Ok, para los nuevos taxistas. No nos deberían de quitar. A ratos se lo van a brincar. El Uber Eats. Bien peinadito como taxista.
Estoy haciendo fila. De aquí te espero. Sobre el mundo del fútbol al día, esta